Good afternoon and welcome to 3 o'clock with Zach. Give me a second while I welcome our Spanish-speaking neighbors. Buenas tardes, bienvenidos o bienvenidos otra vez a 3 en punto con Zach. Si quieren acceso al programa en español, por favor marcan el número 426-436-6200. El número aparece en pantalla. Cuando contestan la llamada, por favor, compartan el clave o el contraseña que empieza con el número 6, que es 627-682. Mi nombre es Tammy Rivera, directora ejecutiva y organizadora encargada de Southside Organizing Center. Favor de saber que hay un grupo de personas encargados de hacer esos foros posibles, nuestro equipo de producción, nuestros invitados, especialmente Marisol Díaz, gerente de comunicaciones, Edith Chávez, coordinadora del foro, también Gabe Charles, gerente de involucramiento cívica, siempre está lista, y tenemos un grupo de empleados aquí para ustedes, como siempre. Y pueden comunicar con nosotros como siempre. Bueno, menos a cara a cara. Así que saber que pueden comunicar con nosotros 414-672-8090. También un correo electrónico soc@socmilwaukee.org y también www.socmilwaukee.org. Tenemos una página entera de información y recursos acerca del coronavirus y lo estamos actualizando y frecuentemente para mantenerlos al día. Hoy tenemos una selección de invitados que nos va a ayudar a navegar la decisión que fue tomada ayer por el Tribunal de Wisconsin y que deben de esperar en los días que vienen. Estamos coordinando con Tom Barrett, a ver si puede venir mañana o para el otro día que semana. También edición especial dedicado al centro de Benedict, hablando del asunto crítico del programa de diversión para mujeres involucradas en la prostitución. Y la semana que viene, el grupo de ACU, por sus siglas en inglés, también van a estar. Así que quieren estar con nosotros. Mucha información durante un tiempo un poco confuso. Antes de empezar con el programa, quiero asegurar que ustedes saben que somos dedicados a asegurar que ustedes tienen voto, palabra, voz. Y así es como lo estamos haciendo. Y como no podemos estar cara a cara, pues así venimos por Facebook Live. Queremos asegurar que su voz se escucha. Y a veces no podemos hablar de ciertos temas o no podemos compartir las opiniones, pero sí podemos crear un sitio donde compartir todas sus ideas. Entonces, a veces permitimos el lugar, pero hay que poner un descargo de responsabilidad, que las opiniones y puntos de vista no necesariamente son los de Zach. Con eso, voy a asegurar que todos ustedes conocen a nuestros invitados y ustedes hay que involucrarse, hay que comunicar. Si tienen preguntas, ya me llegaron algunos. Me están llegando los mensajes. Entonces, vamos a pedir que compartan sus preocupaciones. Y si ustedes no lo han escuchado, el Tribunal Supremo de Wisconsin rechazó el orden de quedarse en casa del gobernador Evers. Y luego el alcalde Mayor Barrett dijo que todavía vamos a cumplir con las reglas de quedarse en casa. ¿Qué quiere decir todo eso?
vamos a entender eso juntos. Tenemos a ciertos expertos con nosotros hoy para ayudarnos a navegar todo eso y para contestar sus preguntas y preocupaciones. Deja presentar a nuestro invitado y buena amiga de SAC, Marisabel Cabrera. Ella estaba aquí con nosotros anteriormente. Hola, hola, un gusto tenerte aquí. También juez Pedro Polón también está con nosotros de nuevo. Hola, hola, Pedro. ¿Cómo está? Un poco cansada, de verdad. Estoy sintiendo todos los años. También tenemos a profesor Falón de la Universidad de Marquette. Hola, hola. Y también a el líder del Comité de Derechos Humanos, también un profesor, también el director del Centro para Investigaciones Urbanos, el doctor Robert Smith. Buenas tardes a todos. Hola, hola. Súper agradecido para tener todos ustedes aquí. Ustedes están regresando como invitados aquí en nuestro foro y ahora tenemos otro programa. Espero que no vamos a tener problemas de tecnología en la primera vez. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, nos llegó la decisión. Nos llegó ayer. Y lo que quiero hacer es dar a cada quien unos minutos para responder en general. 2-3 minutos y luego vamos a hablar de los detalles. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué puede suceder con todo eso? O sea, vamos a ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y luego vamos a hablar un poco de lo que dijo el alcalde. Estamos aquí juntos haciendo lo mejor que podemos hacer acerca de lo que sabemos de la ley de historia. O sea, un descargo de responsabilidad. Estamos aquí haciendo lo mejor que podemos, ¿verdad? Con la sabiduría que tenemos. Vamos a empezar con la señora Cabrera. ¿Cuáles eran sus pensamientos iniciales, pues? Eso que rechazaron el orden de quedarse en casa. Primero que nada, gracias por la invitación por aquí al foro. Mi primer pensamiento, pues yo no estaba sorprendida. Era algo que yo pensé que iba a suceder. Los jueces conservativos del Tribunal Supremo, yo pensé que iban a aprobar lo que estaban pidiendo los republicanos. Yo también soy una abogada. Entonces, la opinión de la mayoría de la gente es para ir más allá de la autoridad. Y aunque pusieron a un lado las reglas generales, porque lo que hizo el gobernador y la secretaria de salud, eso dijo que ella tiene el poder para poner el orden que ella puso. Pero ellos lo pusieron a un lado y llegaron a la decisión que ellos querían. Entonces se me hace tan raro. De un lado dicen que el orden dice que está fuera de la ley, pero luego dice que menos de esa parte que parece a las escuelas. Entonces, ¿cómo pueden decir que todo el orden no cumple con la ley, pero van a permitir que parte de la ley se queda? Entonces, eso no tiene sentido. Los resultados son que no hay una respuesta por todo el estado acerca del coronavirus y el pandémico. Y eso permita que el gobierno local sigue como ellos piensan que es necesario.
Tenemos el gobierno federal, luego estatal, y luego el condado, y luego la ciudad. Entonces, el nivel federal dio la pelota a los gobernadores, y ahora el gobernador, el estado, lo puso al condado y dijo, pues adelante. Suerte para la ciudad de Milwaukee, nuestro alcalde tuvo unas reglas ya puestas y no tiene fecha de vencimiento. Entonces, los republicanos no tienen un plan B. Y el Tribunal Supremo no nos dio ninguna sugerencia diciendo, ok, ustedes no tienen el la autoridad, pero no dijeron qué es lo que debemos de hacer. Entonces, eso causó mucha confusión. Y porque tantas personas ayer no sabían, ¿podemos abrir? ¿No podemos abrir? ¿Cuál es la situación? Gracias por sus pensamientos. Ahora, juez Colón, ¿qué opina usted? Yo voy a esperar a ver qué dice el señor Falón. Tiene tantos comentarios buenos acerca del Tribunal Supremo. Entonces, si está bien con usted, quiero escuchar qué dice Ed. Entonces, Ed, usted adelante. ¿Cuáles son sus pensamientos? Ya tenemos tiempo esperando. Gracias, Pedro Colón. Yo creo que es importante tomar un paso hacia atrás y recordar que hace años pasaron una ley acerca de enfermedades contagiosas. Entonces dio autoridad al secretario de Departamento de Salud, Andrea Palm, en ese caso, y le dio la autoridad a quien sea que era la secretaria para poner órdenes acerca de brotes de enfermedades contagiosas. Y eso puede ser para cerrar una escuela, cerrar iglesias, donde sea que el público se junta. Y lo que dijo el Tribunal Supremo de Wisconsin, 4 personas decidieron que no, ya no les gustaban eso. No les gustaban que la legislación le dio la autoridad, aunque era una emergencia. Entonces, ellos decidieron que eso era una ley para cambiarlo, o sea, se tenía que pasar y estar involucrados los de la legislación. Y puede tardar días o hasta semanas para que deciden en un orden. Además, ellos rechazaron el uso de las reglas de enfermedades contagiosas sin ningún plan. Como dijo la señora Cabrera, no había ningún plan B, solamente era para tomar los órdenes. Que todos sabían que era muy claro, todos sabían qué eran las reglas, cuáles negocios tenían que cerrar, cuáles son esenciales y cuáles no, y las reuniones públicas prohibidas, o sea, servicios religiosos, todo eso quedó muy claro, se desapareció ayer. Y ahora estamos con ninguna regla por todo el estado. Tenemos los departamentos de salud para el condado y la ciudad, Milwaukee, condado de Dane. Ahora van a salir adelante con sus propias reglas para su área. Entonces, no son iguales por todo el estado y no se puede aplicar por todo el estado. Entonces, si trabaja en cierta área que tiene cierta área y luego vive en otra área, y causa mucha confusión. Entonces, lo que vemos aquí es que el tribunal decidió que no les gustó el sistema de la autoridad que le dio al Departamento de Salud. Y como no les gustaron, decidieron necesitaba pasar por un proceso muy largo. Y por lo mientras, pues es mejor tener nada en vez del orden de quedarse en casa que estaba. En verdad, un día muy vergonzoso para el estado de Wisconsin. Eso será, es una de las peores decisiones del Tribunal Supremo de Wisconsin. Gracias por su respuesta. Yo tengo unas preguntas, pero sí ayuda para aprender cómo fue tomada la decisión. Ahora el doctor Robert Smith.
¿cuál es su respuesta inicial acerca del Tribunal Supremo? Pues, de nuevo, tenemos circunstancias desafortunadas. La legislación controlada por los conservativos y quieren avanzar una agenda para poner las vidas en peligro. Entonces, hay muchos términos legales que podemos hablar, pero al fin del día, hay muchas personas que van a sufrir debido a esa decisión negligente. Era una decisión demasiado negligente. Vamos a tener que hablar de eso por generaciones, especialmente como alguien que estudia la historia. Hay que sacar razón. ¿Por qué tuvimos que ir a votar en persona? Porque ahora tenemos que ir a trabajar con la legislación y el Tribunal Supremo solo para estar saludable durante un pandémico. Eso de verdad fue una decisión terrible. Y como otros mencionaron, son un montón de reglas legales y de verdad no tiene sentido. Pero la decisión está hecha y es un problema tan grande que no puedo creerlo. Y de nuevo, gracias por la invitación, porque tenemos que hablar si nuestro gobierno de verdad nos está protegiendo. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno? ¿Ellos tienen el poder de manejar ese momento del pandémico? Porque vez tras vez están fallando. Entonces, gracias a todos por el trabajo que están haciendo. Ustedes nos dan un poco de esperanza como ciudadanos, porque la otra gente, pues, me da miedo, me frustro, no puedo creerlo. Gracias por sus respuestas. Ahora quiero invitar a nuestros residentes que dan sus comentarios. Ahora, gente, ahora han escuchado de los expertos. ¿Cuáles son sus pensamientos, sus preguntas para la decisión que quedó del Tribunal Supremo? Diana preguntó el número para la interpretación. Tenemos, sí, en servicios de interpretación, la gente se puede llamar cada foro y pueden participar. Y mira, aquí lo voy a poner en español. Ahí está. Uriel, muy decepcionado por la decisión. I'm very disappointed. Lila, un comentario. Se juntaron para tomar esa decisión desde su casa. A ver, adelante, señor Colón. Yo escuché la discusión por los abogados y lo que no podía creer como un juez. Yo siempre disfruto la ley, pero los abogados se compartieron como los jueces y los jueces estaban discutiendo. Pero parte de lo que yo quiero mencionar, uno de los justicios dijeron que la gente regular no es gente que trabaja en las fábricas. Y eso, pues, me dolió. No solamente porque, obviamente, eso no es un dicho. O sea, no estamos hablando de derechos humanos aquí. La primera cosa en la Constitución dice que todos merecemos el mismo respeto y el derecho de seguir la felicidad. Entonces, cuando hicieron ese comentario, yo pensé en toda la gente que vive en el lado sur de Milwaukee. O sea, aquí estamos hablando al lado sur. Cada vez que yo veo un grupo de casos de coronavirus, está todo alrededor de mi vecindario.
por personas que trabajan haciendo trabajos así en una fábrica. Entonces, si el Tribunal Supremo va a hacer algo por alguien, específicamente un juez que quiere seguir sus reglas, necesitamos seguir con la gente y ayudarlos a que estén saludables. No es difícil. Yo pensé que el gobierno ya tenía unas buenas reglas para mantener a todos salvos, o sea, para que puedan trabajar diariamente y no tener al Tribunal Supremo tener una lucha contra algo que nos importa tanto. Entonces, esas son declaraciones constitucionales que dijeron por el Tribunal Supremo. También, una cosa más. Otra cosa, faltaba respecto sus discusiones a la gente que servimos, a la gente que todos servimos. También pensé que después de leer las decisiones, porque eso lo que dije era una discusión, digamos que es una pizza. A mitad sería una pizza, otra mitad sería como un sándwich. Y los que estaban de acuerdo con la pizza tienen diferentes cosas que querían en su pizza. Entonces, cada rebanada representa otra cosa. Entonces, mi asunto es que no llegaron a un acuerdo de cómo vamos a seguir hacia adelante. Y eso es el asunto de una decisión. Y no lo hemos logrado. Voy a añadir también, necesitamos responsabilidad con nuestros líderes. Cuando tiene decisiones, ya el gobierno ya lo hizo. Sabemos si somos salvos y seguros en la casa. Entonces, todo eso se queda en los hombros del gobernador. Pero el tribunal tomó acción y eliminó el orden de quedarse en casa. Ellos no son responsables. O sea, en términos de 10 años están en la oficina, ellos no van a sentir la reacción, la culpa. Los líderes republicanos en la legislación, yo no estoy en el distrito de Robin Voss, yo no puedo votar por él o contra él. Entonces, ellos no son responsables para la gente del estado. Entonces, es una vergüenza, ¿verdad? Uno de las emergencias tan importantes en la historia, y estamos preguntando quién sea responsable, y la respuesta es nadie. De verdad, una vergüenza. Una cosa que me di cuenta después de la decisión, nuestros condados están pegados uno al lado de otro. Entonces, ¿cómo puede ser que el gobierno local tiene que tomar decisiones si estamos pegaditos? O sea, 5 minutos para cruzar la línea. Una de las preguntas que me llegó, eso se trata de habla política, pero una señora, Esperanza Gutiérrez, preguntó, ¿eso afecta al beneficio de desempleo? Porque parte de la calificación era, si su trabajo no está abierto debido a coronavirus, eso quiere decir que la gente que trabaja que Waukesha o Sheboygan todavía cualifica para desempleo, ciertos sí, ciertos no, o si viven aquí, trabajan allá. ¿Cómo el estado va a poner reglas debajo esas nuevas reglas? A ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? Yo puedo intentar. Básicamente, lo que pasa, y para ser honesta, esa es lo que querían los republicanos, es lo que WNC dijo en su idea. Ella quería
una ley regional, porque hay ciertos sitios que no tienen muchos casos de coronavirus y hay ciertos lugares como Milwaukee que tienen muchos. Entonces dijeron mejor que cada sitio decide sus reglas según su número de casos de coronavirus. Y eso que fue presentado a nosotros por otro grupo. Entonces, cuando le preguntamos cómo van a seguir luchando contra el virus en cierta región, si la gente anda moviendo de un sitio a otro, y ellos pues no tenían respuesta. Dijeron que la gente debe de decidir cada quien que sean responsables para mantenerse seguro, y si no, y si tiene miedo, si no se siente seguro, que no vaya a trabajar. Entonces, cuando le preguntamos cómo se va a pagar, porque yo puedo decir, yo no siento segura para ir a trabajar, pero si la economía está abierta y no hay ninguna regla diciendo que tengo que quedar en mi casa o que tiene que cerrar su lugar de trabajo, o sea, si le llama y le dice tiene que venir a trabajar, entonces ya no puede recibir beneficios de desempleo porque usted decide que no quiere regresar. Entonces, ¿qué se hace en la situación si está cuidando a alguien que tiene coronavirus y recibe la llamada que tiene que trabajar? Entonces usted tiene que decidir qué es lo que le importa más, su trabajo o su salud. Es lo mismo que causó que la gente tenía que decidir el día 7 de abril. ¿Quieren más a su derecho para votar o quieren más a su salud? Ahora tienen que decidir, ¿quieren trabajar o quieren quedarse seguro en casa? Es lo mismo, está forzando a la gente para elegir. Y es una manera terrible para tratar a la gente. ¿Y cómo podemos ser su voz durante un tiempo así? El gobernador habló con los líderes republicanos hoy en la mañana y básicamente dijeron que estaban contentos con la decisión y que no tenían ninguna prisa para crear nuevas reglas, porque es lo que ellos querían, un plan regional donde cada quien puede decidir lo que va a hacer y que los negocios pueden seguir las creencias que ellos tienen, que ellos creen que son necesarios para cerrar o abrir. Mi preocupación más grande, obviamente, protección para la gente, protección para los trabajadores. Y su plan no incluye nada acerca de las pruebas o seguir a las personas que salieron positivos. Entonces, ¿cómo vamos a terminar ese pandémico? A ver, juez Colón, si ve el plan de Nueva York, él tiene diferentes regiones. Entonces, que hay diferentes regiones no quiere decir nada. Nosotros podemos batallar con eso. O sea, hay ciertas reglas que todo el estado tiene que cumplir para decidir cuándo es seguro para volver a trabajar. Y eso se decide por ciencia. Quiere decir cuántos casos, cuántas personas están recibiendo tratamiento, cuántas camas en el hospital. Entonces, es algo claro de llegarnos a un punto seguro. Pero mi asunto es, el gobierno dijo la semana pasada, voy a abrir ciertas tiendas por 4 a 5 personas. Entonces parece que el Tribunal Supremo vive en un sitio donde nosotros no vivimos. Porque si el gobernador ya estaba diciendo estar en su sala o que no es suficiente, necesita estar en el sótano. Y si le veo en su sótano, le voy a arrestar. Ok, entonces eso es demasiado. Pero están haciendo todo posible, el gobernador y la secretaria de salud, están haciendo todo lo que pueden a un nivel racional. Entonces, si usted ve la evidencia
están haciendo todo lo que pueden. Abrieron parques, abrieron ciertas tiendas, hasta ciertas 5 personas. Entonces, para mí, si yo estaba diciendo algo tan importante, yo estaría pendiente de lo que está pasando en las calles. Y cuando digo en la calle, digo dónde vivimos, cómo funcionamos, cómo llegamos a trabajar. Y yo creo que eso fue ausente, porque estaban tan molestos. Yo digo molesto porque se nota cuando se lee el reporte. Estaban tan molestos, como dijo el profesor Fallon. Ellos dieron ese poder al gobernador. Entonces era la ley. Y se sintió como, y tengo que respetar el Tribunal Supremo, pero a veces como que el Corte Supremo es el niño que quiere llevar el balón del área de recreo. A ver, profesor Fallon, a ver, ¿cuál es su respuesta? También otra pregunta. La acción que tomó el Tribunal Supremo acerca de las reglas y los comités. Entonces, ¿todavía hay manera? ¿Ellos pueden cambiar cualquier cosa? Entonces, ¿hay oportunidad de qué podemos hacer? Esa decisión fue tomada acerca de la ley de Wisconsin. Ellos tienen la última palabra en la ley de Wisconsin. Eso no es una decisión federal ni los Estados Unidos. Si fuera, entonces se podía apelar al corte, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero esa es la última palabra en el capítulo 252 debajo de las leyes de Wisconsin. Lo que tenemos en Wisconsin es algo sencillo. El asunto de verdad es sencillo. Y pues estaban reventando mucho humo. O sea, como dijeron la señora Cabrera y el señor Colón, querían hacer algo muy sencillo, muy complicado. Tienen órdenes para proteger a la gente. Entonces, a veces hay que decir a la gente cómo se deben actuar. A veces las reglas son demasiadas. Entonces, por ejemplo, hay casos en Nueva York hace unos años que el Departamento de Salud dijo que no pueden beber bebidas con mucho azúcar. Entonces, dijeron que eso era demasiado. Eso es demasiado. Son reglas para controlar la vida de la gente. Hay una regla que no puede beber bebidas con mucho azúcar. Entonces, eso fue en Nueva York. Y cambió de poner un orden a poner una regla en cierta situación. Entonces, lo que dijo el Tribunal Supremo es que cada orden que viene del Departamento de Salud es una regla. Estamos contestando a un pandémico, no es que vaya a añadir algo más. Se tiene que tratar como una regla. Y eso es locura. Pero es lo que hicieron. Y la resulta es que ahora estamos pasando por un proceso formal para crear reglas. Entonces, tienen que pensar demasiado, consultas, comentarios. Entonces, claro, un proceso largo. A ver, doctor Smith, ¿usted quería añadir? Sí. Ahora quiero resaltar en ese momento lo tan frágil que es la democracia cuando no tenemos suficiente respeto para los papeles que los oficiales elegidos tienen. Entonces, como ciudadanos, estamos muy incómodos y tenemos ansiedad. Y eso crea una oportunidad para que haya más frustración.
como ustedes están hablando, estamos hablando de trabajos y luego la economía a un nivel nacional. Estados tienen que luchar acerca de no tener suficiente equipo para proteger a los que doctores y enfermeras. Entonces, ahí estamos creando más problemas seccionales, o sea, desde hace años. Entonces, se muestra lo tan frágil es, lo tan frágil que son las ideas de la democracia cuando no se sigue el sentido más amplio de tener una democracia. Y tiene un buen asunto, porque el Corte o el Tribunal Supremo debe ser completamente independiente en una democracia. Todos estamos buscando las reglas que todos podemos aplicar para tener una democracia, pero cuando el Tribunal Supremo tiene su pizza y cada quien quiere tener algo diferente en su pizza, no pueden tener esos principales. Perdón, se cortó la llamada un momentito. Entonces, es difícil hacer mi trabajo, como también lo sabe señora Cabrera. Estamos discutiendo y luchando por todo lo que podemos. Y estamos buscando maneras de hacer las cosas que se debe hacer. Hay alguien que estaba de acuerdo, Justicio Habrador, y yo creo que eso viene de su experiencia con la legislación. La legislación quería poner un mandado al gobernador. Entonces, si la asamblea decide, pues entonces es la legislación. Entonces tienen que decidir por la elección, no por medio de ir con un abogado y luchar así nada más. Ningún negocio demandó al gobierno. Ningún negocio en todo el estado. Ni uno. Y yo puedo decirles porque hay desalojos que podían haber sucedido, pero no me ha hablado ningún abogado, ningún propietario en todo el condado me ha hablado diciendo no estamos de acuerdo con eso. Ahora, deja hacer un resumen. Tantos comentarios, veo todos los comentarios, estoy leyendo. Ahora, ustedes están navegando todo eso, todo el tiempo. Quiero asegurar que nuestros residentes, y que yo también entiendo en términos sencillos, y a mí me parece que si la batalla entre el Departamento de Salud y el gobernador y la legislación y el Tribunal Supremo, el tribunal dijo que ya terminó el orden de quedarse en casa y ahora cada condado tiene que decidir cómo lo va a hacer y lo tan amplio que si lo van a hacer o tan estricto. Entonces, toda la gente del gobierno tiene que decidir, okay, si usted vive aquí, pero hay un orden de quedarse en casa, pero trabaja allá donde no hay orden para quedarse en casa, ellos tienen que decidir por sí mismos. Y ya están bajo mucho estrés por donde estamos. ¿Estoy de acuerdo? ¿Eso es correcto? ¿Así estamos ahora mismo? El problema de todo eso, y por eso lo mencioné antes que el tener unas reglas estatales era mejor, el virus no respecta a las barreras, a las fronteras, a un condado al otro. Ayer, sitios abrieron inmediatamente. Yo estaba viendo la noticia
Y había una cantina en West Ellis. Le hicieron unas entrevistas a la gente y estaba una enfermera. Una enfermera estaba ahí en una cantina. No tenía su mascarilla, nada. Entonces, yo digo, eso es un gran problema. ¿Usted es enfermera? Ella dijo que no tenía ninguna preocupación del virus. Eso no es solamente un riesgo porque trabaja con la gente, pero ahora está regando el mensaje. Eso no es gran cosa. Como profesional de médico, pues tiene que pensar en eso. Yo hice un poco de una investigación. Quiere decir que ella, y mi investigación, encontré que ella trabaja en Milwaukee, en cuidado intensivo, donde constantemente está en contacto con pacientes. Entonces, hay riesgos para todos lados. Entonces, tenemos un orden para quedarse en casa aquí en Milwaukee. ¿Y alguien trabaja aquí en Milwaukee? La gente que viene de fuera del condado necesita hacer una prueba para entrar a Milwaukee. No, no. Un buen asunto, de verdad. Solo tenemos cierto número de camas y máquinas y sala de emergencia. Entonces, no podemos decir, oh, si usted vive allá, no puede venir aquí. Entonces, el hospital tiene que aceptar a la gente. Entonces, ni siquiera es por región, se trata más de cada municipalidad. Yo digo San Francisco, como mide como 7 cuadras, más pequeño del condado. Entonces, West Milwaukee puede tener un orden completamente diferente que Milwaukee. Ahí está el problema. Entonces, acerca del trabajo, yo les urjo, tienen que seguir los órdenes como si estaba en lugar. Y hay que mantener la distancia social, hay que lavar las manos, hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo que muchos de nuestros vecinos están sufriendo, está lastimando demasiado a la comunidad latina. Yo sé, yo entiendo, pero hay que tener cuidado en los restaurantes y cualquier otro servicio. Eso es lo que yo voy a hacer para mi familia. Yo no voy a actuar diferente que ayer. Y mañana voy a hacer lo mismo. Es si no, vamos a ver las consecuencias. Como dijo María Isabel y el señor Smith, ellos también comentaron, tienen que ir a trabajar a las fuerzas y ahí está uno de los problemas más grandes. No es la gente que quiere ir a trabajar, que puede ir a trabajar. El problema es, ¿estamos forzando a la gente para ir a trabajar? Y no se olvidan que este es el grupo que dijo que era requerido que todos los trabajadores en las fábricas de carne, en las carnicerías, que tenían que trabajar, pusieron una regla que no podían faltar el trabajo. Entonces, aparentemente, ciertas personas valen más que otra persona. Desafortunadamente, como dijimos recientemente, estamos en el 2020. Y cada cosa cambia mientras que nada cambia. Ahora una pregunta. Desde el Tribunal Supremo rechazó eso, ¿qué sucede con todas las reglas que fueron aprobados? ¿Hay algún cambio acerca de los recursos, desempleo, ayuda para los negocios? O sea, estos fondos, ¿estaba conectado al orden de quedarse en casa? Yo tengo que preguntar a mis colegas, no estoy seguro. No sabemos si ese dinero viene junto con el orden de quedarse en casa. El dinero que recibimos de los federales ya lo recibimos. Entonces, nosotros tenemos que decidir
No le escucho. Problemas técnicos para Pedro. Entonces, el dinero que ya recibimos, y eso ya fue basado en el paquete de alivio de coronavirus, eso ya recibimos nuestra porción como estado. Y ahora estamos, pues, ¿cómo lo vamos a hacer hacia adelante? Un gran parte de eso ya fue para el programa de desempleo. Entonces, si la gente todavía está elegible, ahí está el problema. No se trata de que no hay dinero, se trata de que si todavía está elegible. Entonces, si su trabajo dice que tiene que volver a trabajar y usted decide que no quiere ir a trabajar, no cumple con los requisitos para recibir desempleo. Y ahí está el asunto. No solamente los trabajadores están sufriendo, pero los pequeños negocios no pueden mantener a sus negocios a un nivel así. Si tienen que solo tener a 5 personas y solo unos cuantos trabajadores y separar a cada quien. Sí, tienen ciertos empleados, pero luego hay otros empleados que están haciendo todo el otro trabajo. Entonces, van a tener que pagar más para poder operar, pero van a recibir menos fondos al fin del día. Entonces, pequeños negocios están sufriendo. Van a cerrar algunos. Pero el problema es que volver a abrir tampoco les va a ayudar, porque no pueden volver a abrir así como estaba antes del pandémico. No es algo seguro. Entonces no van a poder recuperar los fondos como están diciendo. Entonces, como ustedes tienen entendidos, no hay fondos federales ni estatales junto con el orden de quedarse en casa. Nunca había fondos junto con eso. Lo que el paquete de alivio de coronavirus dijo básicamente, vamos a cumplir con los requisitos del dinero que se recibe el estado de Wisconsin. No había dinero de nuestro estado para poner con el virus de corona. Eso... No, así no pasó. Otra pregunta. ¿Queden seguro en casa? Fue rechazado, pero por Milwaukee todavía tenemos que quedarnos en casa. Entonces, gente de otros condados viene a Milwaukee. ¿Quiere decir que la multa de $500 todavía se aplica si no están cumpliendo con las leyes de Milwaukee? Debe de aplicar. Desafortunadamente, había términos sueltos, digamos, que nos hizo la pregunta el uso de multa para cumplir con cualquier orden para el Departamento de Salud. Yo solo puedo imaginar que va a haber más discusiones. Si va a violar el orden de la ciudad, ¿qué les va a pasar? O sea, debido a cómo estaba escrito, no pueden recibir una multa. Entonces van a estar discutiendo. Así pasa cuando empieza con una regla así, y luego se reemplace con confusión. La gente empieza a batallar y discutir. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si el alcalde dice que tenemos que quedar en casa, ¿qué pueden hacer para los residentes o los que vienen a visitar? Básicamente, la ciudad, el ciudad de Milwaukee todavía tiene la multa de $500, pero
el Tribunal Supremo causó confusión, porque ahí echa unas palabras acerca de las multas, que es demasiado. Aunque eso no era la pregunta, técnicamente eso no fue parte de la decisión, pero la gente, como un abogado, pueden elegir, eso es lo que quería decir con eso. Unos minutos nada más que nos queda. Un minuto cada quien. ¿Qué piensa que que tiene el futuro acerca de esa decisión? Un minuto de cada quien. A ver, representante Cabrera. Yo creo que es un proceso largo a nivel estatal. Yo sé que empezaron con un dicho, ¿cuál es el primer paso? Pero por lo menos otros 14 días hasta que algo sucede con eso. Pero mi esperanza es que el público general toma todo en serio y que hacemos todo lo necesario para mantenernos seguros. Quédense en casa, salgan para cosas esenciales como para ir a trabajar, no se juntan en grupos grandes, y porque es un virus que puede matar y riega rápidamente. Y no es que puede mirar a alguien y saber, que tengan el virus. Entonces, hay que tomar medidas para proteger a sí misma y a su familia y a la comunidad. A ver, profesor Fallon, sus pensamientos. Vamos a ser positivos. Yo creo que la mayoría de la gente en la ciudad, en el estado, van a seguir voluntariamente las reglas de quedarse en casa. El Tribunal Supremo solo dijo que no se puede forzar a la gente, pero mucha gente lo va a seguir porque tiene sentido. Yo creo que la mayoría de los negocios no van a volver a abrir con mucha prisa. Ellos ya saben. O sea, si la gente viene a su restaurante y se enferman, ellos no quieren eso. Yo creo que la mayoría de la gente va a tomar el tiempo para asegurar que todo está limpio, que hay distancia social entre el negocio y no van a volver a abrir demasiado temprano. Entonces, yo voy a pensar positivamente. Y de otra manera también, como dijo el juez Colón, tuvimos a una persona porque la decisión era de 4-3. Vamos a reemplazar a alguien con juez Horofsky. Y si podemos, como dijo Brian Hagedorn, como un voto en casos futuros, el Tribunal Supremo de Wisconsin puede ser algo que cumple los liberales. Así que vamos a ser positivos con eso. Doctor Smith, a ver, ¿cuáles son sus últimos pensamientos acerca del futuro de la situación? Sí, estoy de acuerdo con el señor Fallon. Lo que dice la historia es que en esos momentos espantosos, cosas buenas suceden. Hemos visto veces que los oficiales elegidos y que mucha gente cambia de decisión, que cambia de su actitud cuando hay circunstancias graves. También hay que decir, aunque por un momento, que la raza y la política se está chocando ahora mismo, especialmente en Milwaukee, está en el centro de ese choque y más que nada, yo también soy positivo, más que nada como ciudad, necesitamos seguir sabiendo que tenemos la legislación que nos trata de cierta manera. Y hay que seguir fuertes como ciudad y hay que hacer lo que necesitamos que hacer para sobrepasar esos retos. Lo que yo tengo es el poder de la gente y yo creo en la gente. Amén. Nosotros como organizadores tenemos esa esperanza que la gente ya ha visto lo peor, como miedos y inseguridades y tristezas, y que la gente
por todos lados, no importa su partido, como dijimos durante la elección. Eso no está bien. En su alma sabe que no está bien. Y esperamos que la gente ve eso, que ven que eso no fue un análisis, fue una acción política. Y eso no está bien. O sea, de cada partido lo van a poder ver y van a decir, la vida y la salud de la gente viene primero. Y necesitamos asegurar que los negocios pequeños, a los menos protegidos, tienen manera de estar sano y saludable. Gracias, gracias a todos ustedes. Se fue el juez Colón, no sé qué le pasó. Le prometí que íbamos a estar bien y luego... Pero estamos tan agradecidos por todos ustedes. Y voy a decir que seguramente vamos a necesitar su presencia de nuevo y nos vemos, espero, pronto en mejores tiempos. Y si no, vamos a seguir juntos en todos modos. Cuídense mucho. Adiós. Ahora voy a tomar un segundo para reconocer a todos ustedes. Tantos comentarios. Ay, me encanta. Quiero saludar a todos y voy a intentar de contestar todas sus preguntas. Y desafortunadamente no tenemos respuestas a todos, pero yo creo que la sesión de hoy nos ayudó a entender mejor lo que sucedió con la decisión. Así cuando tenemos que navegar en el futuro, ya estamos listos. Hola Diana, Uriel, Jerry, Lila, Lili, Mari, Malia, Enid, Felix, tantas personas decepcionadas. También a Stacy, Wendy, Jordan, saludos a Jordan. Hola, hola Lili, Elsa, Wendy también. Donde la gente no tiene el privilegio, ahí van a estar sufriendo las consecuencias. Ahí está Paula, dijo una decisión demasiado temprano. Marina también, Iris, tiene miedo de ir a la tienda. Ay, gusta ver a todos ustedes. Espero que les ayudó. Nunca es suficiente tiempo para hablar de los asuntos, pero esperemos que podemos seguir hablando de eso. Vamos a seguir trayendo la información, claro, para que ustedes puedan estar seguros para nuestra economía, para que puedan seguir con sus necesidades básicas. Y nosotros, como gente, vamos a proteger a la democracia más que nunca con eso que todo ha sucedido. Entonces, hay que estar con nosotros. Si le interesa, tenemos trabajos disponibles. Hay grupos de residentes que pueden juntar. También tenemos institutos, un equipo cívico para asegurar que todos entienden sus derechos para votar, cómo votar. Esa elección es algo crítica. Vamos a utilizar todo el coraje que tenemos para cambiar el status quo, o sea, el normal. Con eso, voy a darles un recordatorio que una manera que pueden tomar acción durante un tiempo tan decepcionado. Este año es el año del censo, cada 10 años. Es crítico, es importante que se cuenta. Dos razones. Porque el número de la población decide nuestro representante político. Entonces, es importante que se cuenta, por favor. Así tenemos los asientos suficientes para representarnos en el gobierno. También hablando de tiempos difíciles, el censo también determina cuál parte de los impuestos viene de vuelta a nosotros. Basado en la población, se divide el dinero entre los estados. Y digamos, es nuestro dinero. Estamos pagando los impuestos federales. Y luego ellos lo parten
y lo que queremos es nuestra parte justo de los recursos. Y la manera para hacer eso, y eso es para los siguientes 10 años. Así que para cada persona que no se llena el censo, puede ser 18, 16 mil dólares para reparar las calles, para las escuelas, para centros médicos. Entonces, una de las maneras sencillas que pueden usar su frustración para hacer cambios. Tarda 10 minutos. Tenemos un montón de videos y instrucciones. O llama a la oficina y también le ayudamos. Y se puede hacer en diferentes idiomas. Favor de hacer eso. Y con eso voy a pedir el video del censo para inspirarlos un poco. ¿Saben el parque que quisiera tener y los huecos en la calle? Necesita dinero para hacer eso. Y Washington D.C. decide quién lo recibe por medio de los números del censo. Así que participe en el censo. Se puede hacer por internet, teléfono o por correo. Y nadie más tendrá acceso a su información. Todos deben tomar el censo, aunque no tenga documentos. Por más información, ve a wecountcensus.com. Y otro pedacito de información acerca del censo que quizás le va a inspirar, aunque esas decisiones vergonzosas y eso de rechazar el orden de quedarse en casa, una cosa que podemos ser orgullosos es que en el último censo, Wisconsin era el estado número 1 para completar los cuestionarios. Así que vamos a seguir con eso. También tenemos un sorteo a diario, ya saben, para un certificado de regalo para los que participan en el foro y llenan el cuestionario. Entonces voy a traer a nuestra gerente de comunicaciones para anunciar quién ganó. Hola a todos en el foro. Un recordatorio del foro diario. Solo tienen que llenar el cuestionario. Ya en el día después anunciamos quién gana. Son 5 preguntas rapiditos y pueden entrar al sorteo diariamente. Gracias a todos que ya están llenando el cuestionario y vamos a ver quién gana hoy. Hoy tenemos Lourdes de León. Lourdes, comunícase con Zach, soc@socmilwaukee.org. Aquí veo una pregunta. ¿Quién está vigilando los centros para las pruebas? Vea nuestro sitio de red y ahí se nota dónde pueden ir para hacer las pruebas en el lado sur de Milwaukee. Hay muchas maneras de hacerlos y siempre está cambiando. Gracias, primero que nada, por siempre estar con nosotros y cuídense. Gracias a nuestros patronizadores que nos permiten estar con ustedes virtualmente y para informarles acerca del coronavirus. Espero verlos mañana. Un recordatorio que estamos trabajando con el alcalde y su horario. Esperamos tenerlo pronto aquí en el foro para hablar con ustedes. La semana que viene, ACLU y también una edición especial hablando con el Centro de Benedict acerca de el programa que tengan acerca de las mujeres involucradas en la prostitución. Gracias a todos y nos vemos mañana a las 3 con Zach. Gracias a nuestros patronizadores, Wisconsin Voices, Community Development Block Grant, Neo Philanthropy State Infrastructure Fund, Movement Voter Project, Catholic Campaign for Human Development, Zilber Foundation, City of Milwaukee Office of Violence Prevention, Tides Foundation, City of Milwaukee Promise Zones, y todos los fieles individuales cuales apoyaron a SAC con sus donaciones. Gracias, gracias y gracias.